coño, qué pedo, luego la coche, pobre, qué pedo. Dale, quedamos. Vecinos, trabajadores y policías vivieron minutos de terror por la emboscada a balazos contra el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, este 26 de junio. A las 6:35 horas, el jefe de policía y sus escoltas fueron atacados a tiros por criminales que les cerraron el paso con una camioneta en el cruce de las calles Monteblanco y Sierra Nevada. Las balas traspasaron incluso las viviendas de algunos vecinos. Resulta que sonó un balazo. Entró por la ventana y se ve el hueco. Entró por la ventana, hay vidrios por todas partes. Llegaron hasta la cama. Aquí se ven vidrios. Un pedazo de cortina. No encontrábamos cómo pudo llegar. El tiroteo cobró la vida de tres personas, dos policías y una mujer llamada Gabriela de 27 años de edad, quien estaba en un auto con su esposo y sus dos hijas menores de edad y cuyos familiares lamentaron su muerte. El jefe de policía resultó con heridas menores y atribuyó el ataque al cártel Jalisco Nueva Generación. Otros elementos de la policía fueron trasladados a hospitales debido a las heridas que sufrieron en la emboscada. Hasta las 15 horas de este 26 de junio, 12 personas habían sido detenidas por el ataque que cobró la vida de tres personas y aterrorizó a vecinos de las Lomas de Chapultepec.